Saludos amigos. Indudablemente que el gobierno hoy ha dado un paso muy concreto en pos de bajar un poco la tensión que vive el país con respecto a el colapso de las votaciones del pasado domingo 16 del cursante mes, al admitir que ninguna investigación que lleve a cabo un órgano estatal, entiéndase, y la Procuraduría General de la República y la propia Junta Central Electoral, va a gozar de la credibilidad de los partidos políticos de la oposición y de un amplio sector de la sociedad civil en sentido general, un amplio sector de la población. En tal virtud, pues le ha pedido o le ha ordenado al Ministerio Público que suspenda las investigaciones que lleva a cabo y que hasta la fecha hay dos personas presas, un coronel de la escolta de Luis Abinader y un técnico de la empresa Claro, que ya lleva alrededor de van para 5 días presos, y que se espera entonces una investigación que podría realizar la Organización de Estados Americanos, la OEA, para lo cual ya se ha constatado en el día de ayer, se conversó con el secretario general Luis Almagro, y entonces estaría a la espera de que la Junta Central Electoral curse esa invitación para que la OEA, en compañía de Uniore e IFES de los Estados Unidos, pues lleven a cabo las pesquisas y le digan al país con claridad meridiana qué fue lo que sucedió, y a partir de ahí, como se trata de un tercero imparcial y de una investigación sin contaminación, entonces se puede saber si actuaron manos criminales y por vías de consecuencias proceder a someter a la justicia a los posibles responsables. De lo contrario, pues admitir que en la Junta Central Electoral pues colapsó el sistema y que no tuvieron las previsiones necesarias para llevar a cabo pues las votaciones con el método de voto automatizado, como finalmente fracasó en las votaciones municipales del pasado domingo. Eso concomitantemente con que la Junta Central Electoral ha suspendido a Miguel Ángel García, quien hasta la fecha se ha desempeñado como director de informática del organismo, pues también le va dando parte de las exigencias a los partidos políticos que han estado pidiendo que la Junta dé pues clara demostración de que allí se puede hacer una investigación seria y que no se puede ir a unas votaciones como si no se supiera qué pasó el 15 de marzo. Esas manifestaciones que han dado tanto el gobierno como la Junta Central Electoral, en mi opinión, creo que tienden a bajar un poco la presión que hay en el ambiente político dominicano y que un poco es parte de las exigencias de los líderes de la oposición, dentro de ellos el doctor Leonel Fernández, que había estado desde las primarias del 6 de octubre pidiendo la participación y el involucramiento de la OEA y de IFES y hasta de la Unión Europea en todas las investigaciones para ver qué pasó en las primarias, pero finalmente no se hizo nada, se prefirió una empresa española que fue que hizo la auditoría y ya ustedes saben el resultado del pasado domingo. Así las cosas, parece que aún con el dolor que tenemos del colapso de las votaciones el pasado domingo, eso puede ser pues una página dolorosa de nuestra historia y nos puede brindar la oportunidad de pues fortalecer nuestro sistema electoral y de crear mecanismos de invulnerabilidad para que en lo adelante, en ese sentido, tengamos elecciones creíbles y confiables, pero más que todo también equitativas, limpias y transparentes, y que el resultado no sea otro que el voto emitido en las urnas por los ciudadanos. Creo que se puede decir que es una luz que está aflorando en este túnel que nos encontramos en estos momentos. Hasta el próximo comentario.